Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De la profecía de Zacarías. Así dice el Señor. Alégrate, hija de Sión. Canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando sobre un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Al modo de María, prefigurada en este texto como la hija de Sión, estamos llamados a alegrarnos en el Señor. Él viene siempre a nosotros, modesto y humilde, en signos no de grande elocuencia, sino de pequeñez. A la manera de María, nosotros también quisiéramos siempre estar expectantes a su venida y siempre testimoniarlo con un corazón gozoso. La hija de Sión es hoy día la Iglesia. Cada uno de nosotros, los llamados a vivir en aquel gozo que nunca nada ni nadie nos podrá quitar. Que les bendiga el Señor. Él es la causa de nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.